Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy bonito de temporada para estas, pues ya para estas temporadas que vienen. Y bueno, vamos a estar utilizando lo que es esta mezcla que acabo de hacer. Es una mezcla holográfica, es un glitter que acabo de comprar el día de ayer y la verdad está muy muy bonito. Aquí en la cámara se ve como si fuera plateado, pero la verdad tiene unos destellos muy bonitos. Ustedes al final del video van a estar viendo lo que son los destellitos, o más o menos ahorita que estemos encapsulando van a ver cómo es que se ven bonitos. Vamos a estar utilizando también lo que es un color coral o algo así de Fantasy Neos. En esta ocasión en el video no se los mostré, pues porque se me olvidó, chicas. También estamos utilizando lo que es un pincel número 6, el de Estudio Neos, que es una marca nueva que están manejando, donde fui a comprar lo que son las cosas de las uñas. Y no se los mostré tampoco en este video, pero en el próximo video les prometo que les estaré mostrando lo que son los productos que estaremos utilizando. Y el pincel, la verdad, el pincel es un número 6, pero parece como si fuera un 8. Tiene las cerdas muy largas, está muy padre. La verdad se trabaja muy a gusto. Y ya pues en el próximo video les estaré diciendo cuánto es que me costó. Y bueno, aquí estamos difuminando lo que son los tres colores. El color blanco leche, lo que es el mix holográfico y este color coral que está muy bonito desde la marca de Fantasy Neos. Y pues así lo vamos a estar haciendo consecutivamente, chicas, así poniendo un color tras otro, tratando de hacer como un tipo marmoleado. La verdad esta técnica me gusta bastante, como que luce mucho y en esas temporadas como que se anda usando demasiado. Entonces vamos a estar aplicando lo que es este color blanco aquí en un lateral de lo que es la uña. Y así es como queda lo que es este efecto en esta uña, que es el dedo anular. Solamente vamos a estar aplicando esta de esta manera. Después en el dedo del medio vamos a estar aplicando, después de esto vamos a estar aplicando en el dedo medio la misma mezcla holográfica. La verdad está muy bonita esta mezcla, chicas. Se maneja muy padre. Lo que pasa en con este mix, o lo que yo pienso que me pasó, es que le faltó acrílico. O sea, le faltó acrílico cristalino porque la verdad como que se venía mucho el glitter. Entonces, o es colita de sirena, no es glitter. Es colita de sirena súper pequeñita, entonces como que se venía mucho. Y pues pienso que le faltó lo que es acrílico cristalino. Pero de eso en adelante, pues están súper, súper, súper bonita la mezcla. Miren, como pueden ver aquí, o pueden apreciar, la verdad, se empiezan a ver los destellitos aquí, como que en esta uña un poquito ya más grande. Y se empiezan a notar un poquito más. Brilla súper bonito. Ustedes, como les digo, al final del video van a estar viendo lo que es este brillo tan bonito que deja esta mezcla. Y bueno, pues aquí en el dedo índice ya es el último que vamos a estar realizando. Vamos a estar aplicando lo que es el color coral desde área de cutícula hacia área de punta, tratando de dejar el color lo más uniforme posible. Yo aquí solamente con la pura punta del pincel voy difuminando el acrílico hacia área de punta para no llevármelo, sino cubrir por completo lo que es el tip. Y ya después con esta última perla lo acomodo en el área de cutícula, sellándolo bien con la punta del pincel para no tener desprendimiento. Y después difuminando a la misma vez hacia área de punta para dejar uniforme la perla con la primer perla que pusimos anteriormente. Lo único que le vi de extraño o raro a este pincel, chicas, que tiene la punta como en V. No está ni picudito ni cuadrado. Está como en V. Pero otra de las cosas buenas que yo le noté a este pincel es para a todas aquellas y aquellos que nos gustan los pinceles flex o planitos, este pincel ya trae la forma planita, o sea, no vas a batallar para nada en estarlo aplanando o estarlo aplastando con las pinzas para dejarlo así planito. No, ya viene así como planadito, ya trae esa forma, la verdad me gustó bastante. Es una nueva marca que trajeron aquí, como les dije, donde compró el material de las uñas. Se llama Estudio Neos, está muy, muy, muy padre. Y les prometo que para el próximo video yo les estaré trayendo lo que es, pues, o sea, se los estaré enseñando en el próximo video. Como les dije, es un número 6, pero la verdad viene grande. Parecía un 8, la verdad está muy, muy padre. Y pues bueno, aquí ya estamos terminando de encapsular, chicas. Aquí ya así es como se vieron las uñas después de encapsular. Aquí ya vamos a limar. Vamos a limar primeramente faldones. Vamos a darle alineamiento a los laterales, o sea, tratando de dejar lo que es más estructurada, lo que es la punta coffin. Como en esta ocasión, pues ustedes saben que yo trabajo mucho lo que es la punta coffin. Y ya después le vamos a dar una limada envolvente a toda la superficie para darle estructura y finalizar lo que es la limada a esta uña.
Así muy bien, le vamos a dar de lado a lado. Recuerden siempre limar en una forma envolvente para que las uñas les queden parejas de ambos lados. Porque si solamente liman de un lado y después liman del otro, lo que va a pasar es que van a batallar un poquito en enderezar lo que es la uña o dejarla lo más parejo posible. Entonces yo siempre les recomiendo eso, que den una limada pero que sea envolvente. Al igual cuando van a pulir, igual pulan envolvente, así con una limada envolvente, una pulida envolvente para que el trabajo les quede lo más bonito posible, chicas. Aquí ya pues estamos retirando polvos para empezar a hacer la decoración. Solamente vamos a estar decorando lo que es el dedo índice y el dedo anular. Vamos a estar aplicando unos cristales en diferentes tamaños, aquí lo van a estar viendo, y yo para aplicarlos vamos a estar utilizando lo que es el gel de GC. Recuerden que yo siempre les digo que yo hago esto aquí en mis videos, chicas, pero en una clienta lo más recomendable es que los peguen con la misma resina. La resina es el pegamento con el cual pegamos los tips. Es lo más recomendable que lo hagan con la resina, o si no, si tienen gel de construcción, apliquen una capita delgada de gel de construcción y sobre él apliquen lo que es el gel finalizador, el que vayan a estar utilizando, y antes de meter a curar la lámpara, pongan los cristales que van a hacer, o sea, pongan toda la decoración. Ya una vez aplicada, acomodada lo que es la decoración, ya pueden meter a curar la lámpara. De 1 a 2 minutos si es una lámpara LED de 48 watts, en mi caso es así, y si es una UV, pues de 2 a 3 minutos, chicas, para que les seque muy bien. Y ay, perdón, chicas. Y lo de el tip que les doy de esto de que apliquen primero el gel de construcción y después apliquen el gel finalizador es para que al momento de que salga lo que es la uña de lámpara ya no tengan que limpiar y manchar los cristales, o sea, limpiarle la pegosidad que deja el gel de construcción, sino que ya poniéndole el finish gel o el top gel que vayan a estar utilizando, ya no va a ser necesidad de limpiar eso, ya les va a quedar la uña pues finalizada. Es un tip que yo les puedo dar aquí en este video y pues espero que lo sigan. Y como siempre les digo, chicas, si quieren recrear este diseño, si lo quieren compartir, pues recréenlo y compártanlo con más personas para que más personas se unan a este canal. Dejen en los comentarios qué tal les pareció lo que es la aplicación de este set, si se lo pondrían, si les gustó la decoración o los tonos. Y denle un super like a este video si les ha gustado el diseño que estuvimos viendo en esta ocasión. Y pues suscríbete a este canal, es muy importante que te suscribas y también es importante que le des un clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que estamos agarrando nuevamente la racha de estar subiendo un video por día, tratándoles de ser constantes, chicas, para traerles más diseños que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo. Recuerden que, como les digo, recréenlo. Si le quieren quitar los colores, cambiarle los colores o dejarlo tal y cual, pues ya es su decisión. Y te invito también a que me sigas por Instagram y por ahí me puedes compartir tus trabajos. Y con gusto te estaré dando mi humilde opinión o aconsejándote en algunos pasos a lo que yo te pueda decir en mi experiencia. Y bueno, aquí ya solamente vamos a finalizar lo que es este diseño con este Top Gel de GC. La verdad, como les dije, no se lo recomiendo para la aplicación de alguna clienta, pero sí para hacer, como se dice, los videos o para estar practicando, chicas. Es un gel muy económico y la verdad, pues sí deja un brillo bonito, pero como les dije en el video anterior, yo no lo he puesto en una clienta, no me da fe ponérselo en una clienta, pero para mis prácticas está muy bien. Y bueno, ese es el resultado final, chicas, de las uñas, esperando que les haya gustado. Recuerden compartir estos videos, chicas, para llegar más rápido a esos 100 mil. Y pues bueno, a mí me gustó bastante lo que es el set. A lo mejor lo que no le hace fuerte al set es el fondo rosa que puse. Pero pues bueno, aquí se los muestro más a detalle. Vean cómo es que brilla lo que es el glitter en las dos uñas del dedo medio y el dedo meñique. Y pues me gustó bastante. Recuerden pues darle el super mega like si les ha gustado. Dejarme en los comentarios cualquier tipo de petición en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo se dice? Sus comentarios cuentan mucho, chicas. Muchas gracias por todos los comentarios que me han estado dejando en todos los videos anteriores. Muchas gracias. Y pues, ¿qué más les puedo decir, mi chica? Ya se va a acabar este video. Ya mero se va a acabar, ya mero me voy a despedir. Y pues recuerden que cada día les estaré subiendo lo que es un diseño diferente para que ustedes tengan más opciones para meter a su mesa de trabajo. Y pues ahora sí, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.